Saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Pueden ver en sus pantallas, se avanza poco a poco en los preparativos previos al encuentro. Los jugadores saltan al campo entre los vítores habituales e intercambian saludos con rivales y compañeros. Las condiciones son casi perfectas, el cielo está despejado y, si me lo permiten, precioso bajo la luz de estos focos. Una imagen para quedarse embelesado. Sin duda, uno de los estadios... ¡Tira! Gran inicio de partido, ¿eh? Han buscado el gol desde el pitido inicial y se lo merecen. Ahí hemos visto una cosa, ¿eh? Lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo, señores. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. Dudo mucho que alguien se esperara este comienzo. ¡Balón templado! Lacazette la intenta deslizar a través de la defensa. Sech. Está ahí para despejar. Busca una fisura en la línea defensiva. Mesut Özil prueba el pase al hueco con toda la intención. Se libra del rival. Fue un corte a la desesperada, pero se ha salido con la suya. Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico. Es que no se puede realizar un disparo limpio con tan poco hueco. Al final, todo ese forcejeo dentro del área ha acabado en nada. Eleva el balón con gran clase. Y el peligro se esfuma de momento. Intenta superar la defensa por bajo. Y llega a tiempo para despejar. Crónica de una pérdida de balón anunciada. Se podía leer el título desde el inicio. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. ¡Cómo la enchufe! ¡Es gol seguro! ¡Prueba el disparo! ¡Gol! ¡Balón adentro! ¡Ese tanto subirá al marcador! ¡Consiguen empatar el encuentro! Intencionados o no, la verdad es que ese tipo de disparos son siempre una pesadilla para... ¡Remata! ¡Está muy lejos! Si te encuentras frente a la portería, tienes que reaccionar mucho mejor. Hombre, la finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena. Intenta colar ese balón. ¡Parece que sale de esa! ¡Pero qué bien la pega! ¡Gol, gol, 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 gol del Arsenal! Consiguen ponerse por delante en el marcador. Tenía toda la portería a su disposición para rematar y no falló, claro. Ha aprovechado muy bien el espacio en el área y es muy difícil que falle esas ocasiones. Esto es justo lo que estábamos esperando. Trata de colarla entre la defensa. Con De Bruyne sale el golpeo. Y ahí está el balón, en el fondo de las mallas. ¡Gol! Ojo, que puede que estemos ante un partido épico, aunque no voy a hacer cábalas con lo que puede ocurrir. Bueno, seguro que os preguntéis, ¿podría haber disparado de fuera del área? Pues sí, podía haberlo hecho, pero decidió entrar hasta la cocina y, llegado ahí, marcó un golazo. ¡Es su segundo gol del partido! Consiguen remontar e igualar el encuentro de nuevo.
Estos son los minutos más peligrosos, ¿eh? Estaban aún celebrando el gol y mira, les han empatado. Mesut Özil. No, la pierde a manos de Koscielny. Pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Prefiere jugar en largo. La manda bien lejos para alejar el peligro. La intenta deslizar a través de la defensa. ¡Aubameyang! El Arsenal trata de buscar esa chispa. Busca una fisura en la línea defensiva. El balón salió por la línea de fondo. Papastathopoulos. El colegiado pitó el saque de banda. La controla Aubameyang. La Lacazette. Papastathopoulos. La recupera. ¡Qué buen balón adelante! No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Se le quedó corto ese balón, ¿eh? La mirada que le ha soltado a su compañero. Intenta colar ese balón. Claro, estaba en fuera de juego. Se desmarcó antes de tiempo y la jugada acaba en agua de borrajas. Y vuelven a tener la posesión. Apa. Una primera parte muy entretenida, con alternativas en los dos equipos. 4 goles en 45 minutos. Buen registro. Vamos a ver qué nos da de sí la segunda mitad. Arsenal pone el balón en juego. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. Pasan a la alternativa. Tenemos una señora ocasión. No tiene hueco para el disparo. Llega la ocasión. Gol. Y vuelven a romper la igualdad después del descanso. Es que no hay que complicarse mucho la vida para saber quién ha marcado, hombre. No se puede esperar menos de un jugador con esa clase. Un gol fan. Esa entrada le ha costado la falta. Intenta superar la defensa por bajo. ¡Perfecta esa entrada! Papastathopoulos. La jugada que se está marcando por la derecha promete. ¡Manda un pase en largo! Se reanuda el juego sacando de banda. El Neni la cuelga rápido. Mkhitaryan. Mesut Özil. La intenta deslizar a través de la defensa. Mkhitaryan. El Arsenal la recupera y vuelve a la carga. ¡Nueva suerte! ¡Podría haber entrado! Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. De colarla entre la defensa. La Lacazette intenta colar ese balón. ¡Dispara! ¡Buena posición para él! ¡Gran trallazo!
Pretende buscar el centro desde allí. ¡Qué buen control! Se remata de cabeza, con convencimiento pero con calma, perfecto, sin llenarte de valor, magnífico. ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡No! ¡Muy, muy desviado! Hombre, le pagan para marcar goles en posiciones como esta, no se puede fallar esto, desde luego. ¡Balón templado! Me parece una cosa, yo creo que el entrenador les ha dicho a los delanteros que se queden arriba. Al menos por lo que vemos desde aquí. O sea, que van a salir a la contra, ¿no? Elemental, querido Carlos, elemental. Sí, el factor clave es la velocidad. Abalanzarse sobre el área contraria, plantarte allí en un pispás y hacerlo todo fácil y sin mucha floretura. Busca una fisura en la línea defensiva. El Neni la manda arriba. ¡Vuelve! Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Kolasinac, Mesut Özil. En labores defensivas, prefiere jugar en largo. Avanza, vuelve. Interviene y la para. Sin duda, es mérito del guardameta. No se le puede reprochar nada a vuelve. La manda lejos y no se complica. La controla Mkhitaryan. Balón en largo. Héctor Bellerín. Pase genial. Pase en profundidad de Héctor Bellerín. No, parece que no va a llegar. Pierre Aubameyang. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. La intenta deslizar a través de la defensa. Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto. Gran jugada, pero apenas hay tiempo ya, una pena. Prueba el pase al hueco con toda la intención. La manda bien lejos para alejar el peligro. Esa podría haber sido su última ocasión. Lacazette. Buen robo de balón y contragolpe. Intenta superar la defensa por bajo. Busca una fisura en la línea defensiva. Pelotazo en largo hacia adelante. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. Supera la defensa por alto. Esa podría haber sido su última ocasión. Recuperan la pelota. La recibe. Y la aleja. El Arsenal busca desesperadamente el gol y esta podría ser su última bala en la recámara. Balón para arriba. Héctor Bellerín. Eso es saque de banda. Tienen la pelota en el centro del campo, pero yo no me lo explico, ¿eh? Desde ahí no van a marcar el gol que tanta balón falta le hace. Entre líneas. ¡Vuelve! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Puede darles la victoria!
está para rematar. Vaya error tan grosero, ¿eh? Ahora eso sí, hay que estar ahí muy ágil y muy atento para llegar a esa pelota. Han conseguido ponerse en cabeza. No hay tiempo para más. Se saludan los entrenadores. Al final han perdido por un solo gol. El portero no estará feliz con su actuación. Pues se acabó. ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Es que se han empeñado en atacar por el centro y lo han acabado pagando, seguro. La defensa rival les ha amargado el día. Y aquí concluye nuestra retransmisión. Gracias, Maldini, por acompañarnos hoy. No, en serio, gracias a ti. Es un placer estar aquí.